Sobre las 6 de la tarde comenzaron los trabajos de asfaltado ante la avenida de Utrera y que se han estado desarrollando durante esta pasada madrugada. Es por ello que esta mañana los vecinos de esta zona han comprobado que una parte de esta vía ha visto mejorada su pavimentación como consecuencia de esta intervención. Al inicio de estos trabajos, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto al delegado de Servicios Municipales, José Manuel Triguero, se personaba en el lugar. Estas labores de asfaltado corresponden a una segunda fase en la que el arreglo se extenderá desde el cruce de la calle Príncipe de Asturias hasta la rotonda de los Cuatro Vientos, culminando así el asfaltado total de la vía. Cabe recordar que en el mes de julio se llevó a cabo la primera fase, que comprendía desde la glorieta Nuestra Señora de las Nieves hasta el cruce de la calle Príncipe de Asturias, punto de partida de esta segunda fase. Los trabajos de asfaltado de la avenida de Utrera están siendo ejecutadas por la Junta de Andalucía, ya que esta vía es de titularidad autonómica y por tanto es responsable de su mantenimiento. Es por ello y por las carencias que muestra la avenida como consecuencia del tránsito diario, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca demandó en muchas ocasiones el arreglo de una de las arterias principales del municipio. En este sentido, el regidor municipal se ha mostrado agradecido a la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía al atender las peticiones realizadas, al tratarse de un desembolso económico importante dentro del contrato de mantenimiento anual que tiene la delegación para toda la provincia. Es una obra de mucha envergadura, la avenida estaba ya en muy mal estado. Hay que recordar a los vecinos que es una travesía que es de titularidad autonómica, no pertenece a nuestro ayuntamiento, pertenece a la Junta de Andalucía, y agradecemos el esfuerzo que va a hacer la Junta porque es un desembolso económico importante dentro del contrato de mantenimiento anual que tiene para toda la provincia. Y bueno, pero asumieron el compromiso con nosotros, así se lo habíamos reivindicado en varias ocasiones, que era necesaria esta inversión porque el tramo de asfaltado estaba en muy mal estado, llevaba ya muchísimos años sin hacerse nada. Valle también recordó el esfuerzo importante que está haciendo el ayuntamiento con el asfaltado de otras arterias del municipio, como la Avenida del Horcajo y Avenida de las Marismas, además de otras actuaciones que se han realizado en los polígonos y en otras calles de nuestro pueblo. Y que se suma pues al esfuerzo importante que está haciendo también el ayuntamiento con el asfaltado de otras avenidas y otras arterias, como es la Avenida del Horcajo, la Avenida de las Marismas, además de otras actuaciones que se han realizado en los polígonos y en otras calles de nuestro pueblo, ¿no? Pero sí hemos dado prioridad al asfaltado de las arterias principales, como las que he mencionado, y esta que no era de nuestra competencia. Bueno, pues llevamos un año y pico detrás de la Junta de Andalucía. En el mes de julio pues pudimos acometer esta primera actuación, y ahora pues por la envergadura del contrato, como decía, por el importe que supone, pues hemos tenido que esperar a que la Junta pues pudiese adjudicar conforme a la nueva ley de contrato, que ha complicado mucho los trámites administrativos. Pero bueno, si al final merece la pena y vemos que la avenida ha quedado como todos deseamos, que estupendamente, pues habrá merecido la pena la espera que hemos mantenido durante todo este tiempo. Y ahora pues que los vecinos durante esta noche, hay que recordar también que se va a trabajar de madrugada para entorpecer de la menor manera posible el tráfico. Estamos viendo las colas que se forman, y eso que se está dejando un carril libre, pero hasta el viernes, también a medida que nos lo permita el agua, porque da lluvia para el jueves en una alta probabilidad, pues la empresa va a actuar lo más rápidamente posible y generando el menor número de molestias, pero alguna habrá, así que le pedimos disculpas a los vecinos, que comprendan, y seguramente pues cuando vean cómo va a quedar la avenida, pues será mucho más fácil todo y sabrán valorar el esfuerzo que se está haciendo para que tengamos una arteria bien asfaltada. Los trabajos de asfaltado de la avenida de Utrera dieron comienzo ayer lunes desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Desde hoy martes y hasta este viernes 14 de diciembre, los trabajos se desarrollarán en el horario de 8 de la tarde a 6 de la mañana. Durante estos horarios, en los que estarán los operarios realizando las labores oportunas, no se podrá estacionar y se realizarán cortes de tráfico por tramos.
Se habilitará algún carril por el que se podrá circular a velocidad reducida y siempre extremando la precaución. Con la puesta en marcha de este importante proyecto que mejorará una de las arterias principales y de mayor tránsito de la localidad, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca pide disculpas por las molestias y agradece la colaboración de todos los vecinos. Hay que pedirle por adelantado disculpas a los vecinos, que sepan comprender también que para mejorar la avenida, para arreglar la calle, pues no queda otra que cargar o tener un poquito de paciencia y durante estos días pues esperar a que los trabajos vayan con normalidad y ayudar también con nuestra comprensión. Y una vez que esté finalizada, pues estoy convencido que va a terminar o vamos a disfrutar de una avenida de Utrera en condiciones, con un asfalto pues como el que se corresponde para una de las arterias principales que cruzan nuestro pueblo.